Esta es la leyenda de la siniestra familia Girola, un misterioso clan dedicado a extraños cultos. En la ciudad de Santa Tecla, en El Salvador, se cuenta una leyenda que tiene como protagonista a una reconocida familia del lugar, aun cuando no se sepa nada de ella desde hace décadas, ya que los últimos que conocieron a algún miembro de la familia Girola ya han muerto. No obstante, descendientes de aquellos memoriosos refieren que el fundador de la familia Girola, un hombre que había llegado a Santa Tecla desde un poblado pequeño en los últimos años del siglo XIX, había hecho una fortuna partiendo de la nada con el próspero negocio del café. La familia Girola tuvo un enorme éxito vendiendo grandes cantidades de café a Europa. Era una familia inmensamente rica y poseía varias mansiones en aquellos años de hace un siglo atrás. Contrajo buen matrimonio y engendró muchos hijos, y más tarde, nietos. Todos los miembros de la familia vivían en alguna habitación del caserón, enorme y majestuoso, que se alzaba en el mejor sitio de la ciudad. No obstante, los vecinos escapaban al contacto con los Girola, y aún evitaban adrede el contacto, ya que una tenebrosa leyenda intentaba explicar el origen de esa misteriosa fortuna e inusual prosperidad. El señor Girola había hecho un pacto con el diablo. Las razones eran varias. No solo se trataba de un éxito sospechoso en el mundo de los negocios, sino de extraños visitantes que el señor Girola recibía, especialmente a altas horas de la noche. Luces misteriosas que se veían desde las ventanas de las habitaciones, ruidos inexplicables y todos los actos públicos que rodeaba a quienes han pactado con alguno de los príncipes infernales. Más aún, el señor Girola guardaba celosamente su privacidad y no invitaba a nadie a su casa, a excepción de forasteros de extraña vestimenta que no eran vistos en otras calles del pueblo, y no se acercaba a conversar con amigos o vecinos de la localidad. Esta conducta era imitada por todos los demás miembros de la familia Girola. La creencia del supuesto pacto con el diablo se hizo más popular con las trágicas muertes que sufrían los miembros de la familia, las cuales en algunas ocasiones eran muertes rodeadas de mucho misterio. La gente comenta muchas cosas, entre ellas se habla de la habitación que se encontraba en la casa principal donde residían los Girola, una habitación llena de todo tipo de monedas y billetes de muchísimos países del mundo, las habitaciones en donde se dice practicaban sacrificios humanos, las supuestas fiestas sexuales que estos llevaban a cabo, en donde se practicaban toda clase de perversiones, hasta con caballos. En toda esta depravación, cuenta la leyenda que el señor Girola tuvo un hijo nacido de una forma monstruosa, el cual se dice tuvieron que encadenarlo durante muchos años, tiempo en el cual fue cuidado por una nana. Un episodio despertó la alarma general. Una joven, que había sido contratada como personal doméstico, desapareció un día de Santa Tecla sin dejar rastro. Cuando sus familiares, que habían tenido críticas a la hora de permitir que la señorita prestase servicios en esa misteriosa casa, avisaron a la policía. Esta se presentó en la mansión Girola para hacer averiguaciones. Grande fue la sorpresa cuando se encontraron con que la familia Girola, lejos de vivir en el lujo, subsistía en una casona monumental, pero casi vacía, sin muebles, sin utensilios, viviendo en una falta de recursos que no se concordaba con la fortuna ostentada por las infladas cuentas bancarias del señor Girola. Las posibles explicaciones no se hicieron esperar. Se dijo que el señor Girola era un sucesor de una secta satánica que debía donar todo el dinero que ganaba a sus mentores, que era un simple intermediario entre fuerzas oscuras y que eso le proporcionaba un buen pasar. Pero lejano a la fortuna colosal que parecía poseer, la joven, por supuesto, jamás apareció, por lo que se comenzó a hablar en Santa Tecla de sacrificios humanos. Poco después de esto, los miembros de la familia Girola empezaron a morir misteriosamente, aparentemente por causas naturales. Uno de ellos se enfermaba, moría, al poco tiempo sucedía lo mismo con otro, y así sucesivamente a lo largo de años, hasta que el último sobreviviente de esa secta, que había sido extenso y poderoso, fue el envejecido señor Girola, quien falleció a edad muy avanzada, solo e intestado. Las últimas visitas que recibió, para asombro de todos,
fueron las extrañas personas ajenas al pueblo que periódicamente se acercaban a su hogar en busca, no precisamente de entretenimiento. Esta familia se asentó en la ciudad de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y en esa ciudad, hasta la fecha, han circulado los mitos y leyendas sobre ellos. Si uno se detiene por alguna esquina en las frescas tardes de la ciudad, los parroquianos más veteranos pueden dar rienda suelta de sus comentarios respecto al tenebroso tema. Para empezar, los ciudadanos afirman que la familia Girola era dueña de Santa Tecla entera. Casi toda la gente humilde trabajaba en sus fincas. Eran dueños del agua, la luz y el transporte en la ciudad occidental. Comentan que un miembro de la familia fue 7 veces alcalde de Santa Tecla. Dentro de esta enigmática familia hubieron hasta presidentes de la República. Tal es el caso de Ángel Girola. Pero escuchando más comentarios, llegamos al que queríamos oír. Y es que supuestamente esta familia logró tener una enorme fortuna a causa de un pacto diabólico. Porque así como la familia tuvo miembros ilustres, hubieron desquiciados y pervertidos, nos afirman los pobladores. Hubo un miembro de la familia que tenía su cuarto forrado con monedas de plata, y en el centro, una estrella de 5 puntos, o estrella de la cabra, donde supuestamente se ofrecían sacrificios humanos. También se dice que ese cuarto se encuentra en lo que se conoce hoy como la Casa de las Águilas, frente al Parque San Martín de la dicha ciudad, casa patrimonial de la familia. Se comenta de otro miembro de la familia que le gustaba pasear a casi una docena de perros gran danés negros por la ciudad sin ningún tipo de protección. En esa jauría se encontraban 2 perros favoritos, a los cuales su dueño había hecho cambiar sus colmillos naturales por colmillos de oro puro. Por otro lado, se dice que un miembro de la familia Girola era un degenerado sexual. Comentan que le gustaba ver en vivo y a todo color las prácticas sexuales entre 2 o más personas. Este oscuro personaje era amante de una bebida poco usual en la gastronomía cuscatleca y tecleña, y era la cebada de murciélago, que la combinaba con amaretto. Estos espeluznantes actos se celebraban en la casa de campo, ubicada al sur de la ciudad, alojada en la cordillera, casa conocida como Amantla, o mejor dicho, Las Colinas. Durante los terremotos del 2001, la avalancha de tierra no hizo estragos en la casa, lo perdieron todo debido al terrible acto que supuestamente accedieron al vender su alma al diablo. Después les llovió sobre mojado. Perdieron tierras, perdieron hijos, perdieron todo. Hoy solo les quedan casas viejas, que ni siquiera son de ellos. Un hombre más contemporáneo afirma que a su padre, un pariente cercano de la familia, le comentó que el precio del pacto era un alma por generación. La familia Girola perdió muchísimas casonas que pasaron a manos de los bancos. Dichas casonas abandonadas en su totalidad aún se mantienen en pie hoy en día y pueden ser vistas desde lejos como un ejemplo de los misterios que pueden llegar a encontrarse en ellas. Hace unos años, un banco decidió que una de las casonas se convertiría en una de sus nuevas sucursales. Cuando llegó la hora de remodelarlo, los trabajadores encontraron cosas extrañas en una de las habitaciones. Por lo tanto, decidieron contactar a los gerentes de más alto nivel. Esto les ordenaron sellar la habitación tal y como estaba. Vas a decir que hasta el día de hoy, a cierta hora de la tarde, antes de que el sol se oculte, una de las zonas es cerrada por los extraños sucesos que ocurren. Entre ellos se escuchan los grifos del baño que se abren y el sonido de una bolsa de monedas que golpea contra el suelo. Mimi conoció a Eduardo Girola, rico terrateniente tecleño, hijo de don Eduardo Girola, quien se recuerda, sobre todo, por haber sido él quien donó el cafetalón a la ciudad. Eduardo, en 1946, en segundas nupcias, se casó con Amelia Mimi Neville, en la Ciudad de México. Los esposos Girola Neville procrearon 3 hijos, Eduardo, Tomás y Cintia, de los cuales solo Tomás sobrevive. Durante casi 20 años, la pareja vivió en Amantla, como llamaron a su bella mansión en las faldas de las colinas de Santa Tecla, que apenas escapó del derrumbe causado por el terremoto de enero de 2001. Después de este suceso, Mimi se vio obligada a dejar su residencia para nunca regresar a ella. Cuenta la leyenda que en dicha casa existe un túnel subterráneo, lo cual es cierto. Estos conducían a las diferentes propiedades de Santa Tecla. Era misterioso observar que los miembros de la familia Girola nunca se les veían deambular por las calles
sino que repentinamente aparecían en sus diferentes terrenos. Hogar Adalberto Girola. Este monumento fue construido entre 1900 y 1906. La propiedad fue donada por don Ángel Girola. La estatua que adorna la entrada simboliza la caída en combate de su hijo, el coronel Adalberto Girola, quien murió librando la guerra de El Salvador con Guatemala en ese mismo año. La Casa Girola de las Águilas. Una obra arquitectónica diseñada al estilo francés que data de finales del siglo XVIII, cuya infraestructura interna como externa presenta serios daños desde 1980. A pesar de su enorme valor histórico, aún no ha sido reconstruida. Por el contrario, poco a poco el lugar ha sido invadido por vendedores ambulantes. Con la presencia de ellos, se ha perdido la visibilidad que antes se tenía de los hermosos portales ubicados en el entorno de la propiedad. Muchas son las historias que han surgido acerca de los misterios que se encuentran dentro de la casa. La voz popular dice que existe un cuarto tapizado de monedas de plata y una cama de hierro, en donde supuestamente sacrificaban personas para ofrecerlas al diablo. A la fecha, nadie lo ha podido comprobar. El 22 de septiembre de 2002, Mimi Girola murió a los 90 años en Santa Tecla. Al parecer, hoy día, las elegantes casas de la familia Girola yacen en el descuido del abandono, sin que se haya podido echar luz al profundo misterio.